Galicia ha experimentado un notable repunte en cuanto a la presión asistencial derivada de la pandemia del COVID-19, con 739 personas ingresadas, de las cuales 98 están en unidades de críticos, tras encadenar siete jornadas reportando más de un millar de nuevos contagios. En apenas 24 horas, los ingresos en planta han pasado de 557 a 635 y en la SUCI de 98 a 104. Se han detectado 1.025 nuevos positivos, de los cuales 890 a través de PCR, lo que eleva la incidencia acumulada a los 13.252 casos, 744 más que en el anterior registro, y supone un nuevo récord desde el estallido de la pandemia. El área sanitaria de Coruña registró 242 PCR positivas, 95 menos que en la jornada anterior, pese a lo cual su incidencia acumulada se eleva hasta los 3.346 casos, 217 más. La de Vigo se acerca a los 2.500 casos activos, con 2.452, 119 más, tras sumar 133 PCR positivas. Y la de Santiago se queda en 2.341 contagios activos, 96 más, tras contabilizar 117 PCRs positivas. El área de Urense acumula 1.830 contagios activos, 91 más, tras dar cuenta de 110 PCRs positivas, 38 menos. Pontevedra con 1.088 casos activos, tras 112 PCRs positivas y una tasa de contagios por prueba que se sitúa en el 19,5%. Lugo con 1146 casos, 48 más tras 82 PCR positivas, y Ferrol con 1049 casos tras 94 PCR positivas.